Buena tarde con todos ustedes de regreso en este primer seminario internacional de ginecología, embarazo, parto y puerperio. Nos conectamos con nuestra siguiente conferencista para continuar estas jornadas académicas. Esta primera semana ha sido muy fructífera, muy productiva para todos, así que vamos a cerrarla de la mejor manera con nuestros dos últimos conferencistas, nuestras últimas ponentes en este seminario de ginecología, embarazo, parto y puerperio. Estamos ya conectados con nuestra capacitadora, la doctora María Augusta Naranjo Murgueitio. Vamos a darle la más cordial bienvenida a la doctora María Augusta y también damos lectura al perfil de quien nos estará acompañando en estas jornadas académicas. Es médico, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Especialista en ginecología y obstetricia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Médico especialista en gineco-obstetricia en el Hospital Básico San Miguel. Médico especialista en gineco-obstetricia en el Hospital General del Puyo. Médico especialista en gineco-obstetricia en el Hospital General Docente de Ambato. Es un honor poder compartir con la doctora en este ciclo de conferencias. También vamos a estar compartiendo un tema bastante interesante con ella, denominado control de embarazo. Queremos darle la más cordial bienvenida a la doctora María Augusta, a nombre del Centro Universitario Azteca, SAMEDI, capacitaciones en medicina, y Levens, también coordinador oficial de este evento. Le damos la más cordial bienvenida y un gusto poder participar en estas conferencias. Bienvenidos y bienvenidos ustedes también, participantes. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto y un honor poder compartir con ustedes y impartir un poco de este tema que es tan importante, no solo en este momento que vivimos una pandemia crucial a nivel mundial, sino también desde siempre. Siempre ha sido súper importante un control del embarazo adecuado. Entonces, sigamos. Bueno, a manera de introducción, es muy importante tomar en cuenta que el embarazo es un proceso fisiológico. En realidad, muchas de las personas, cuando generalmente es su primer embarazo, su primera vez, piensan que el embarazo es hasta cierto punto, no enfermedad, pero de extremo cuidado. Sí, es de extremo cuidado, pero también es un proceso fisiológico normal en el que la mujer no debe considerarse enferma, sino vivir a plenitud su estado de gestación. La atención que se preste a una embarazada debe ser basada en todos los cuidados para el desarrollo normal. Y es por eso que, como ustedes veían en la diapositiva inicial, es súper importante que un control del embarazo, mientras más temprano lo sea, va a ser de mucha ayuda y de mejor desarrollo o transcurso de su gestación. El respeto a la evolución natural del embarazo debe liderar, además, la atención de calidad que este va a conllevar. Debe seguirse ciertos parámetros, checklists, digámoslo así, que respeten la evolución natural de la gestación. Debe tener un seguimiento eficiente del proceso, debe realizarse incluso visitas domiciliarias cuando las pacientes no puedan acceder al ámbito de salud, al dispensario médico o al hospital. Debe contener pruebas y procedimientos basados en evidencia clínica, científica, médica, aprobada. Deben tener una implicación, las usuarias deben comprometerse en su cuidado y deben tener una adecuada coordinación entre los niveles de atención, nivel de atención primario, secundario, terciario, dependiendo del grado de dificultad o de riesgo del embarazo. La OMS recomienda que el cuidado del embarazo debe ser, como ya habíamos mencionado antes, de forma temprana. Debe ser periódico e integral, y esto va a disminuir sustancialmente el riesgo de complicaciones y obviamente de muerte tanto de la mamá como del recién nacido. El objetivo principal de un control del embarazo adecuado es la prevención de las complicaciones en el embarazo en base a un diagnóstico oportuno y una adecuada atención. Yo me comprometo y hago que se comprometa la paciente a su cuidado, realmente vamos a disminuir las complicaciones que un embarazo puede conllevar. Inicialmente, pues, vamos a definir un poco de lo que se trata, ¿no? Un control del embarazo, un control prenatal, serán el conjunto de actividades y de procedimientos que el equipo de salud ofrece
a la mujer embarazada para identificar todos los factores de riesgo, todas las enfermedades que puedan afectar el curso normal de su embarazo y obviamente el resultado final, que será el resultado de la salud del recién nacido. Un embarazo que no tiene riesgo, sin riesgo, es aquel que no va a tener ningún criterio de riesgo y debe ser atendido generalmente por el primer nivel de complejidad. En cambio, un embarazo de riesgo es aquel que tiene, que se tiene la certeza o que hay mayor probabilidad de presentar estados patológicos o presentará condiciones anormales concomitantes con la gestación y el parto, que pueden conllevar a problemas no solo maternos, sino con el feto, con el recién nacido. Es importante también tomar dentro de lo que es el control del embarazo la educación prenatal, que será de vital importancia durante todo el embarazo. Y esto es la preparación a la embarazada y a los futuros padres para encontrarse listos para el nacimiento, el cuidado del niño y la paternidad. Es tan importante vincular a la pareja y a la familia a el control del embarazo, a la mujer embarazada, para asegurar que el desarrollo de su embarazo y de su bebé estén 100% seguros. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables que vamos a hablar un poquito más adelante? Cualquier rasgo, característica o disposición de un individuo que aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad o alguna lesión, que el cual puede ser prevenible y controlado, es un riesgo modificable. ¿Y cuáles son los no modificables? Perdón. Cualquier rasgo, característica o disposición que tenga la individua que pueda aumentar la probabilidad de sufrir una enfermedad, lesión, y que no pueda ser revertido. Ya vamos a ver cuáles son. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones generales que se puede dar? Pues un embarazo, dependiendo su grado o su factor de riesgo, tiene que ser manejado multidisciplinariamente. Es súper importante no solamente acudir al médico, sino también hacer un chequeo nutricional, un chequeo odontológico, mantenerse en buen estado físico, mental, es importante para conllevar un embarazo normal. Como habíamos dicho antes, la paciente debe involucrarse y tener afinidad con el personal que le está atendiendo, que muchas veces si no hay la afinidad o la carisma de la atención, podemos decirlo así, las pacientes no se sienten a gusto y probablemente no va a seguir las recomendaciones que el profesional le emita a la mujer embarazada o a cabalidad. Además, también es súper importante tener un registro adecuado, no solamente dónde está viviendo la paciente, cuáles son su entorno familiar, su entorno psicológico, sino también llevar las curvas de ganancia de peso, los síntomas que pueden presentarse durante cualquier situación, porque un embarazo puede presentar cualquier factor de alerta o de emergencia durante su transcurso. Entonces, es súper importante hacer un plan de emergencia, un plan de parto. Y para ello sí es importante documentarlo, porque en el momento de emergencia estas pacientes no saben qué hacer y eso es de vital importancia. Recomendar siempre las medidas o las prescripciones médicas bajo una evidencia científica, ¿no? Muchas veces en el embarazo tenemos recomendaciones de familiares, de abuelitas, de primos, de tías, a mí me sentó bien esto. Hay mucha información que la mujer embarazada recibe y que realmente tiene mucha duda, y ahí es donde vamos a actuar nosotros como personal de salud. Tratar de orientarla de la mejor forma con nuestra capacidad y nuestra orientación profesional de lo que está aceptado o recomendado científicamente, explicándole a su manera para que lo entienda de mejor forma. Es importante además que la mujer embarazada tenga fácil acceso. Por eso es que no puede la paciente acudir a un centro de salud, a un hospital. Sí deberíamos procurar, a más del contacto, acceder a estas pacientes que vivan lejos o que tengan difícil acceso para que ellas puedan tener un control adecuado. Además de educación prenatal, ejercicio físico, serán de vital importancia para el desarrollo de un embarazo pleno. Bueno, en el primer control es súper importante que sea lo más pronto posible. Mientras más pronto sea el embarazo o haya duda de que puedo estar embarazada porque se me retrasó la regla o la menstruación no ha llegado, o tengo ciertos, son muy comunes,
lo más pronto posible al realizar la prueba, que generalmente es una prueba casera de orina, y al salir positivo, busquemos ayuda. Tratemos de fomentar a estas mujeres que pueden ser que vengan a nuestra consulta preconcepcional e indicarles que apenas tenga una prueba positiva, busque ayuda, busque consultar para determinar así los factores de riesgo que podemos modificar y que podemos aplacar para que el embarazo se desarrolle con normalidad. Es súper importante a la mujer embarazada, sobre todo aquellas que es su primera vez, explicarle los signos de alarma del embarazo. Muchas veces no sabemos si es que ese cierto síntoma o cierto signo es normal y lo dejamos pasar, y eso puede llevar a una desgracia materna o fetal. Hay que enfocarse e identificar y descartar todas las patologías que puedan ser, que pueda contener esta paciente. Y como les había adelantado un poco, es establecer un plan de parto y un plan de transporte. Sí, obviamente hay que, en la primer control, en la primera cita, incentivar el cambio de hábito que se haya presentado antes del embarazo. Tratar de insertar medidas de higiene, alimentarias, de ejercicio, para que el embarazo se desarrolle plenamente. ¿Qué es esto del plan de parto y el plan de transporte? En el Ministerio de Salud Pública, en la guía de práctica clínica de control prenatal, hay un instrumento súper importante que a nivel de país, en primer nivel, segundo, tercer nivel, es súper importante y deberíamos instaurarlo y manejarlo en todos los niveles de complejidad, privados, particulares o públicos. Este instrumento es en el cual las mujeres pueden expresar por escrito sus referencias, necesidades, cuáles son las expectativas en relación con la atención que desean recibir para cumplir con el derecho a la salud y a la vida. En este plan de parto, la mujer, sin tener apuro ni miedo, debería planificar cuál es su plan para el momento de emergencias en el que se vaya a encontrar. Entonces, además de esto, se entrega en el plan de parto, en la primera consulta, al abrir la historia clínica, la hojita o el carnet donde se cuenta con este plan de parto y el plan de transporte. ¿Y cómo se debe llenar el documento? Pues lo llena el personal de salud que brinda la primera consulta conjuntamente con la paciente y con su familiar. Entonces, ahí como ustedes ven en la gráfica, está súper clarito cómo vamos a planificar el parto desde el inicio con tu familia y con el personal de salud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, establecer o preguntarle a la paciente quién lo va a acompañar al establecimiento de salud cuando se presente alguna emergencia o cuando ya empiecen la labor de parto. ¿Quién va a cuidar de la casa, de los hijos, de los animales? Porque muchas de las pacientes que vienen, por ejemplo, de lugares lejanos, les da miedo acudir o no tienen cómo acudir. Cuando se presentan muchas complicaciones, se les pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino pronto? Es que no tenía con quién dejar a mis hijos, es que no podía bajar y dejar mi casa sola. Entonces sí es importante hacer un plan para que ella, ante la emergencia, ya sepa y ya planificó y acuda a estas personas para que le ayuden y así pueda bajar con tranquilidad a la atención de salud. Además, también se les hace llenar cuál es el establecimiento de salud que le queda más cercano en caso de que tenga alguna emergencia o que ya se vaya a presentar el parto, sea el centro de salud, el puesto de salud, del hospital, etc. ¿Y quién es el que le va a acompañar? Si es que no puede su esposo por A o B tema, que planifique una vecina, una hermana, la mamá, la suegra, cualquier persona que ella sienta confianza para que le pueda ayudar o socorrer ante alguna emergencia o ya el inicio del parto. Entonces, toda mujer embarazada debe estar preparada para su parto o para la emergencia que vaya a tener, y que estas obviamente pueden presentarse muchas veces sin previo aviso. Por eso es necesario definir con anticipación con la pareja, la familia y hasta con su comunidad para que ella esté tranquila y segura de que cómo se va a movilizar, cómo qué es lo que va a hacer. Entonces, además de llenar estos acápites, es súper importante que tenga ya decidido cómo va a dar a luz. Ahora promovemos mucho el parto humanizado. El parto humanizado que conlleva muchísimas cosas, pero entre esas, ella puede decidir si es que quiere dar a luz arrodillada, acostada, de lado, parada, en la posición en la que ella prefiera,
y quién le puede acompañar en el momento de la labor de parto y del parto. Eso, de eso, el parto humanizado es un tema súper importante, súper común ahora en día, y que ella puede decidir. Entonces, de eso también se va a hablar en la primera consulta. Y además, muchas mujeres, su primera vez igual, tampoco saben qué es lo que tienen que llevar, qué es lo que se necesita para cuando ella tenga alguna emergencia, vaya a dar a luz. Entonces, de ahí en esta imagen se presenta qué es lo que va a utilizar, qué es lo que debería tener el bebé o su, en su maletita. Entonces, el plan de parto además cuenta con imágenes que les va a dar a las pacientes cuáles son las señales de peligro que ellos deben tomar en cuenta y que no piensen que son normales durante el embarazo. Por eso se tienen estas imágenes en las que si presenta un fuerte dolor de cabeza, una visión borrosa, tiene dolor de la barriguita, presenta una hemorragia o un sangrado que en ningún momento del embarazo es normal. Si hay sangrado después del parto, en abundancia, con coágulos o mal olor, si hay salida de líquido que es, se conoce como el agua de fuente, si ella presenta algún tipo de fiebre después o durante el embarazo, o si no le siente el bebé, al bebé, perdón, cualquiera de estas señales, síntomas o signos, son de emergencia y tiene que acudir al centro de salud, al puesto de salud, a su médico particular o al hospital, o puede llamar al 911. Es muy importante esta parte. Bueno, continuando, independientemente de la edad gestacional que la paciente tenga, en la primera consulta es súper importante tomar este listado de cosas que debemos realizar como personal de salud que atiende a una paciente embarazada. Primero, obviamente, la apertura de la historia clínica prenatal, que va a conllevar todos sus antecedentes personales, sus antecedentes ginecobstétricos, familiares, alergias, quirúrgicos, toda la conglomeración que lleva una persona y también el carnet de perinatal. Se va a calcular la edad gestacional, cuál puede ser la fecha probable de parto según la fecha de su última menstruación. Y si no hubiera seguridad de la fecha de su última menstruación, pues entonces podríamos acogernos a la fecha de última, a la edad gestacional, de acuerdo a la primera ecografía que se realice o si se la realiza en ese momento para determinar cuándo sería la fecha probable de parto. Es importante también medir y registrar la tensión arterial, el peso y la talla, porque en base a esto vamos a ir midiendo y controlando cómo la paciente va a ir ganando su peso, cómo va a estar sus presiones durante el embarazo, que es de vital importancia. El cálculo del índice de masa corporal materno, que en el primer trimestre será a base del peso preconcepcional, porque obviamente el índice de masa corporal materno no se lo va a hacer con una gestación mayor de 20 semanas, porque entendemos que el peso fetal ya incide en el peso materno. Entonces tratamos de calcular el peso preconcepcional o estimar el peso preconcepcional en base a algunas tablas. También se determinará cuáles son los factores de riesgo, ya sean que estos puedan ser modificables o no modificables. Se va a solicitar exámenes, muy importante, el grupo sanguíneo, el factor RH. Se va a solicitar una biometría, la prueba de sífilis, VDRL, VIH, hepatitis B. Importante la glucosa en ayunas, función tiroidea entre estas T3 y T4, TSH, y un examen de... Ya vamos a ver las recomendaciones de los exámenes que debemos pedir, pero en general, al menos estos en la primera consulta. Es importante además suplementar ya el ácido fólico. Y a nivel de ministerio tenemos esta dosis de 0.4 miligramos más 60 miligramos de hierro elemental diario. Y estamos en una consulta particular, generalmente lo que se recomienda es que sea un miligramo, a no ser de que la paciente tenga ciertos factores de riesgo que nos haga aumentar el ácido fólico a 5 miligramos. Ya nos vamos a ver cuáles. También se va a solicitar la ecografía de rutina entre las semanas 11 a 14 para descartar aneuploidías y también se va a solicitar entre las semanas 18 a 24 para hacer el detalle anatómico. Hay ciertas ecografías, al menos tres súper importantes, bueno, yo diría cuatro. La primera para diagnosticar un embarazo intrauterino que no esté fuera del útero, que tenga viabilidad embrionaria y que no haya ningún factor de riesgo como para pensar en que ese embarazo no se va a desarrollar normal. El segundo, entre estas 11 y 14 semanas, para descartar alguna cromosomopatía o alguna aneuploidía.
El tercero, entre las 18 y 24 semanas o las 22 semanas para el detalle anatómico. Y el del tercer trimestre, que puede ser pasada las 32, 34 semanas, para determinar cómo ha ido el crecimiento fetal, cómo está el líquido, la posición de la placenta y la posición del bebé. Siguiendo con los acápites que debemos tomar en cuenta en un primer control, está la toma de una citología cérvico-vaginal. Si no pasa más de las 12, 14 semanas, se puede tomar tranquilamente una citología cérvico-vaginal, más aún si nunca antes lo había hecho. Súper importante esto. El examen odontológico en toda mujer embarazada hay que cumplirlo. ¿Por qué? Porque una simple infección de encías de la dentadura nos puede provocar una amenaza de aborto, una amenaza de parto prematuro, e incluso se habla hasta de preeclampsia. Entonces sí es muy importante un examen odontológico durante todo el embarazo. Y obviamente vamos a programar los controles que serán subsecuentes y registrar siempre en la hoja o en el carnet prenatal que se les entrega a las pacientes. De acuerdo a los factores de riesgo, a lo que veamos en relación al tamizaje y la asesoría genética, pues haremos una referencia de acuerdo a la complejidad de lo que se nos presenta, segundo o tercer nivel. Que es súper importante tomar en cuenta si es que la paciente es mayor a 35 años, si tiene antecedentes familiares o personales de alguna malformación congénita, o si hay exposición a algún teratógeno. Hay que tomar mucho en cuenta si es que hay alguno de estos factores, además de los que ya vamos a mencionar, para referir a la paciente a algún grado de mayor complejidad. Y es súper importante dar información acerca de las medidas de higiene, los hábitos de ejercicio, de alimentación, cómo va a ser la ganancia de peso, cómo va a empezar a presentar ciertos síntomas fisiológicos que se presentan durante la gestación para que las pacientes estén tranquilas y seguras, ¿no? Entonces, en general, los cambios de estilos de vida durante el embarazo son súper importantes o hay que corregirlos un poco para que el embarazo siga en transcurso, ¿no? Hacer la educación nutricional, la educación prenatal, incluso la planificación familiar. Es súper importante esto de los controles del embarazo. La OMS recomienda que al menos mínimo deben presentarse 5 consultas prenatales. Y el primer control debe ser tan exhaustivo que puede durar hasta 40 minutos, debería durar al menos 40 minutos. Y los controles subsecuentes sí pueden ser ya un poquito más rapiditos, pueden durar hasta 20 minutos. Entonces vamos a hablar de los factores de riesgo. Los factores de riesgo, como ya habíamos dicho, son aquellos factores modificables y no modificables. Entre los modificables, es decir, que yo puedo intervenir o puedo cambiar ciertas medidas para que estos cambien y no afecten el desarrollo de la gestación. Primero, el inadecuado soporte familiar y de la pareja. Súper importante esto, porque si yo no tengo soporte de la pareja o de mi familia, es un embarazo que me coge de sorpresa, no deseado, voy a tener mucha carga emocional, psicológica, y hasta no voy a tener la suficiente adherencia para controlar mi salud y obviamente la de mi bebé. Este es un factor de riesgo, ¿no? El control insuficiente también de la gestación, que es lo que a la final en el inadecuado soporte familiar o de la pareja me lleva. Probablemente del miedo de que no sepan que estoy embarazada, no acudo a ningún control del embarazo y ese control insuficiente puede tener graves consecuencias. Un esfuerzo físico excesivo, exposición a agentes físicos, químicos o biológicos, de acuerdo a la exposición que yo tenga como mujer que trabajo en el campo o que trabajo en alguna empresa donde se exponga a químicos, etc. Una infección de vías urinarias baja, una bacteriuria sintomática, pero es súper importante realizar los exámenes al inicio del embarazo, del primer control. Síntomas neurovegetativos, determinar si tengo cefalea, si hay algún tipo de dificultad como de oídos para determinar si es que es algo que se puede corregir durante el embarazo y que no me confunda más adelante con otras patologías. Si es que soy una fumadora habitual, definitivamente eso hay que modificar. Si hay anemia moderada o grave, que podemos determinar cuál es la causa y tratarla y mejorar este estado de déficit. La amenaza de parto pretérmino, la dependencia a drogas, la violencia familiar o el abuso, la disminución o ausencia de movimientos fetales, la frecuencia cardíaca fetal mayor a 160 o menos de 140 y la pielonefritis. Estos son factores de riesgo, son enfermedades o patologías que yo puedo modificar
una amenaza de parto pretérmino de acuerdo a la causa, yo la trato la causa, cedo con una tocolisis o medicación para evitar que haya contracciones y puedo parar el factor de riesgo para que el bebé nazca prematuro. Dependencia a drogas mediante ayuda psicológica, ayuda de primera acogida, para tratar de que no se exponga más a esta droga. La violencia familiar igual con psicología, el abuso también. La disminución o la ausencia de movimientos fetales, probablemente la paciente no se dé cuenta cuál es un movimiento fetal, o si es que ya lo sintió y no los vuelve a sentir, o sea, porque es que se está presentando esto. Una frecuencia cardíaca mayor a 160 o menor a 140, es decir, algo está pasando con el bebé, hay que modificar o ver cuál es el problema, y una pielonefritis que tratándose se evita el riesgo de que se dé también una amenaza por parte del bebé. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgos no modificables? Bueno, primero, obviamente, una baja escolaridad. Tenemos de eso mucho, y la baja escolaridad hace que el problema sea un poquito más difícil porque hay menos aceptabilidad o menos acceso incluso a la salud, y obviamente la contención entre médico y paciente va a ser un poco más compleja, pero de todos modos hay que tratar de ayudarle a este paciente. Los múltiples compañeros sexuales por el tema de riesgo de enfermedades de transmisión sexual, que la fecha de última menstruación sea incierta, de todos modos, si tenemos riesgo con esto, al menos con las ecografías podemos solventar. La vivienda y condiciones sanitarias deficientes es un tema de problema público también, y que también nos puede causar problemas durante el embarazo. La desocupación personal o familiar, o sea, el deficiente acceso a la medicación, a salud. Alguna anomalía pelviana que nos haga al final del embarazo complicaciones durante la labor de parto. La talla baja, el incremento de peso excesivo que sea insuficiente, ya sea porque no tuvo de acuerdo buena ganancia de peso, hubo déficit de ganancia de peso con el bebé, una infertilidad previa que haga que este embarazo también sea de difícil mantención, la incompatibilidad de RH en una paciente que tenga un RH negativo, el periodo intergenésico entre un embarazo y otro que sea menor a 2 años o mayor a 7 años, enfermedades hereditarias, una diabetes insulino dependiente, una hipertensión arterial crónica, etc. Un embarazo que no sea deseado por el insuficiente apoyo familiar, o hemorragias en el primer trimestre. También no son modificables, pues son factores de riesgo a la final, una cirugía uterina previa con una miomectomía, por ejemplo, o cesáreas anteriores iterativas incluso, cardiopatías de tipo 1 y 2, diabetes gestacional que no estén lo suficientemente controladas o incluso las controladas, la edad menor a 16 años o mayores a 35 por presentar problemas, por ejemplo, o riesgo para preeclampsia, embarazos gemelares sí son un factor de riesgo, porque conlleva mucha otra atención, mayor énfasis en el cuidado de los bebés, endocrinopatías controladas y antecedentes de sangrados ya sea del segundo o tercer trimestre. Y otros factores de riesgo son el polidramnio, es decir, el aumento excesivo del líquido, el bajo líquido amniótico, que haya ya un antecedente de alguna historia obstétrica desfavorable, por ejemplo, vómitos fetales, infecciones por estas parasitosis, bacterias y virus, toxoplasma, citomegalovirus, rubiola, herpes, que conllevan el TORCH. La preeclampsia sin signos de severidad también es un factor de riesgo que nos debe llamar mucho la atención. La presentación anómala del feto, incompetencia cervical y un embarazo prolongado. Y finalmente, otro de los factores de riesgo que pueden ser no modificables, pues la restricción de crecimiento intrauterino, la patología que sea asociada y que sea grave, la ruptura prematura de membranas y no se diga un VIH con o sin tratamiento. Entonces, si ustedes ven, hay muchos factores de riesgo que puede tener una persona, una mujer embarazada, que debemos controlar porque no son modificables. Yo no puedo intervenir para dejar que la paciente tenga menos de 16 años o más de 35 o que sea una incompetencia cervical. Puedo controlarlas, sí, pero no las voy a modificar.
¿Cuáles son los riesgos laborables que están sometidas las mujeres? Generalmente, y muchas de las mujeres ahora trabajamos a la par que la del hombre. Entonces, muchas están expuestas a que en su sistema laboral estén mucho tiempo paradas, más de 7, 8 horas paradas, conlleva un riesgo, que tengan que cargar pesos excesivos, que estén expuestas a factores como el humo del tabaco, que también puede afectar a la mujer, el exceso de ruido, los horarios que no nos permiten alimentarnos adecuadamente, o que estemos muy cargadas de trabajo, mucha responsabilidad laboral. Todos estos factores pueden llevarle a la paciente a la final a desequilibrarse y no llevar un embarazo normal. Tan importante es que la mujer se cuide para tener un neonato con un peso adecuado. Y aquí algunos ejemplos. Y el peso fetal al nacimiento, sí, está asociado a ciertos factores, a la edad de la mamá, a la ganancia de peso, incluso al hábito de fumar. Si yo tengo al final del embarazo un neonato con un peso pequeño para la edad gestacional, es porque el peso materno fue bajo. Si en cambio tengo un sobrepeso materno, el bebé puede ser que tenga un peso elevado para la edad gestacional o que sea un macrosómico, y esto se va a asociar a mayor cesáreas y también a preeclampsia. Entonces, si yo tengo una ganancia de peso normal en una mujer sana que va de entre los 7 y los 18 kilos, pues voy a tener un neonato al final del embarazo de unos 3 a 4 kilos de peso al nacer. Lo ideal es que sea mayor a los 2.500 gramos y menor a los 3.500. ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosociales y exposición a sustancias tóxicas? Pues toda mujer, en cualquier ámbito, está expuesta a esto, ¿no? A la violencia familiar, al abuso sexual, abuso psicológico, a exposición de drogas, alcohol, al cigarrillo. Tanto así que el alcohol, el consumo no debe superar una unidad estándar por día. Es decir, hay ciertas medidas. Obviamente, si es una paciente alcohólica, pues hay que ayudarle con ayuda psicológica, terapéutica, y tratar de evitar que haya consumo de alcohol. Sin embargo, si una mujer embarazada sana, supongamos que está en una reunión familiar, está en, qué sé yo, en una parrillada y quiere tomarse un vasito de cerveza, pues no va a ser mayor efecto en el bebé y no va a haber problema. Pero si ya es un alcoholismo, pues eso sí va a conllevar un factor importante para el desarrollo pleno del embarazo y del bebé. Importantísimo durante cualquier control prenatal y en el examen físico, valorar el estado nutricional. Si ustedes ven, de acuerdo al índice de masa corporal pero preconcepcional de la paciente, ¿cuánto es lo que va a tener que ganar durante todo el embarazo? Si yo tengo una paciente muy flaquita en la que su índice de masa corporal es menor a 20 kilogramos por metro cuadrado, pues entonces tengo que hacerle ganar o ayudarle a que haya una ganancia de peso entre 2 a 18 kilos. Pero si tengo una paciente obesa que tiene mayor índice de masa corporal de 30 kilogramos metro cuadrado, entonces tengo que hacerle máximo ganar entre 6 a 7 kilogramos. Importante, y ojo, ninguna mujer embarazada debe perder peso durante el embarazo. Lo que hay que hacer es controlar que la ganancia sea adecuada para que obviamente el bebé tenga el sustento suficiente para un crecimiento pleno. Dentro del examen físico, también la medición de la altura uterina y el cálculo de la edad gestacional. Puede haber discrepancia entre la altura uterina y el cálculo, o sea, y la edad gestacional. Y eso se puede deber a que hay una técnica deficiente. Puede ser que no esté tomando adecuadamente la altura uterina, o que tenga error en la estimación de la edad gestacional. Puede ser que el embarazo me esté llevando o esté viendo que el producto no está creciendo lo suficiente, es decir, productos pequeños para la edad gestacional, o a su vez sean muy grandes, soy un bebé macrosómico, o que hay infestaciones múltiples, que no sea solo uno, sino sean dobles o triples, que sea un embarazo molar también puede darnos a pensar, obviamente, una discrepancia entre la altura uterina y la edad gestacional. El error de la estimación, como ya les dije, el polidramnios, que es el aumento del líquido amniótico, y la presencia de miomas que hacen que el útero sea un poco más grande de lo que normalmente debería presentarse a esa edad gestacional. Entonces, para eso es lo que vamos a llevar esta tabla para determinar el índice de masa corporal para cada mujer gestante. Entonces, yo calculo cuál es el índice de masa corporal preconcepcional y de acuerdo a eso le voy a ir midiendo
en cada control prenatal cómo va a ir su ganancia de peso de acuerdo a su índice de masa, ya sea como ven en la gráfica, de acuerdo a su índice de masa preconcepcional normal, si es que está en sobrepeso, si está bajo o si está en obesidad. Todas deben ganar peso, pero sí bien controlado. Dentro de las otras medidas que hay que hacer durante el examen físico del control prenatal o del control del embarazo son las maniobras del yo. Estas cuatro maniobras que son muy importantes y que va a evaluar dónde está primero el fondo uterino, luego cómo está posicionado el bebé, en qué presentación se encuentra y si hay algún tipo ya de encajamiento. Los movimientos fetales y la auscultación fetal también son muy importantes. Determinar si la paciente sí tiene o percibe sus movimientos fetales, que es la manera más plena y la que tranquiliza muchas veces a las mujeres gestantes, sentirle al bebé. Las mamás saben cuándo se mueve más, si durante el día, durante la tarde, en la noche cuando están acostadas, si después de comer o al escuchar música. Entonces es muy, muy importante que las mujeres perciban esto para que controlen el bienestar de su hijo. Y también obviamente la auscultación fetal que haremos en cada control prenatal. No se recomienda la preparación de pezones durante el embarazo. Y el preparar un pezón durante un embarazo puede conllevar a que esto libere ciertas sustancias, entonces la oxitocina, que pueda provocar contracciones y Dios nos permita hasta una amenaza de parto prematuro. Entonces la preparación de los pezones, si uno, por eso es tan importante que si una mujer ya planifica ser madre, pues también, así como va a tomar el ácido fólico antes del embarazo, prepare los pezones con su pareja o ella misma para que no tenga dificultad después en la lactancia. Y el tacto vaginal no se lo recomienda tampoco hacerlo de rutina en cada control prenatal. Definitivamente el tacto vaginal es muy incómodo, desagradable y hasta doloroso. Entonces, si no hay razón para yo hacer un tacto vaginal, no lo debo hacer en cada control prenatal. Obviamente, si tengo una paciente que me dice, eliminé el moco con sangre o me parece que algo me está bajando, que es líquido o me está doliendo y es muy regular el dolor, entonces pienso que tiene algún tipo de amenaza de parto prematuro, que hay contracciones, entonces obviamente para la evaluación correcta debería ser un tacto vaginal. Sin embargo, no todas se les debería hacer de forma rutinaria. ¿Cuáles son las actividades prioritarias según la edad gestacional? Entonces vamos a ver de acuerdo al trimestre de embarazo, durante el control, qué es lo que deberíamos hacer. Menos de las 12 semanas, pues en el primer trimestre hay que hacer nuevamente la anamnesis, que es muy importante, con su fecha de última menstruación, con la fecha probable de parto, identificar si la paciente tiene algún tipo de violencia intrafamiliar o algún estado de depresión. El examen físico completo, que ya lo detallamos anteriormente, incluyendo obviamente el índice de masa corporal y los signos vitales, entre estos súper importante la tensión arterial. Importante, si hay duda entre la edad gestacional, determinar una beta HCG en sangre, que puede ser cuantitativa o cualitativa, dependiendo qué es lo que queramos determinar. La ecografía para visualizar el embrión intrauterino o para ya empezar a verlo de los aneuploidías. Los exámenes en los que vamos a estar, el grupo sanguíneo, hemoglobina, hematocrito, glicemia, el VIH, la hepatitis B, VDRL y también la citología vaginal, además del hemourocultivo, porque recuerden que puede haber una bacteriuria sintomática que nos vaya a provocar algún problema. El examen odontológico, explicarle a la paciente cuáles eran los signos de alarma y obviamente dar seguimiento a aquellos factores de riesgo que, no, que son modificados. En el segundo trimestre, es decir, entre las 12 y las 24 semanas, en cambio, ¿qué es lo que vamos a tratar de priorizar? El examen físico igual completo, la frecuencia cardíaca fetal, nuevamente una ecografía para determinar si es que es entre las 18 y 24 semanas, súper importante, ya les dije, el detalle anatómico, idealmente las 22, detectar si hay preeclampsia. Pasadas las 20 semanas, lo que podemos hacer es determinar si hay proteinuria, ¿sí? Si hay proteínas en la orina. Y más aún si hay síntomas que nos puedan hacer pensar que esta paciente tiene un estado de preeclampsia precoz. Una cefalea, tinnitus, escotomas, epigastralgia, cualquiera de estos síntomas nos hacen pensar y hay que estar súper alertas. El seguimiento de los factores de riesgo modificables
Vamos a socializar las sesiones de educación prenatal. A partir de las 20 semanas, estas sesiones de educación prenatal deben hacerse en toda mujer embarazada que no tenga ningún evento que la contraindique y explicarle a la paciente los signos de alarma. A partir de las 34 semanas, lo que hay que hacer es las pacientes con tratamiento de anemia, según las indicaciones de la guía de práctica clínica de anemia en el embarazo, pues hay que hacer un seguimiento de laboratorio, es decir, exámenes con el tratamiento que se está llevando a cabo. Si es que hay un embarazo con evolución normal, hay que informar siempre la fecha probable de parto para que ellas tengan en cuenta y estén pendientes de cuándo se puede presentar ya su parto. Referencia según el caso para la decisión del lugar y momento de terminación del embarazo, si está en primer nivel, ya ponerse de acuerdo y estar y realizar la referencia para que en el hospital o el lugar donde ella va a acudir para el parto estén atentos a que esta paciente está próxima a dar a luz. La asesoría en planificación familiar ya se debe empezar a las 34 semanas, hay que ver qué es lo que ella y su pareja están planeando y ver qué método anticonceptivo quedaría mejor para ella y cuáles, y obviamente siempre los ciclos de alarma. Pasadas las 36 o 38 semanas, en cambio ya se determina la presentación, la posición y la situación fetal, porque muy poco probable es que pasadas estas semanas el bebé cambie de posición. Los embarazos con productos en presentación no cefálica hay que referir inmediatamente al especialista para programar probablemente un parto distósico no cesárea. Las embarazadas con un reporte anterior de placenta previa hay que realizar nuevamente una ecografía para aplicar la ubicación de la placenta, dar información de forma verbal, tanto esta debe ser apoyada en el asesoramiento prenatal, facilitar la información escrita y discutir cuáles son las dudas y los problemas que esta paciente presente, nuevamente la asesoría en planificación familiar y los signos de alarma. Y si llegáramos a las 40 semanas o más, pues dar las medidas preventivas para que el embarazo no llegue a ser un embarazo postérmino, referir ya a la especialidad y los signos de alarma. Ahora sí, ¿cuáles son las recomendaciones en general sobre los exámenes y de acuerdo a cada trimestre, qué es lo que deberíamos solicitar? En el primer control prenatal, pues obviamente hay que pedir el tipo de sangre. Es súper importante que si tenemos una paciente con un grupo sanguíneo negativo, se le realice un COMS indirecto para ver si esta paciente estuvo o no ya inmunizada a tipo de sangre materna. Si es que fuera así, pues hay que dar profilaxis anti-D, la inmunoglobulina anti-D, que de rutina toda la mujer embarazada con RH negativo que no esté sensibilizada, hay que repetirla a la semana 28. También se debe solicitar dentro de los exámenes un hemoglobina hematocrito, incluso para ver si es que hay alguna anemia, de qué tipo de anemia es, si es que es por déficit de hierro, o qué tipo de anemia es para el tratamiento. VIH que se debe realizar en el primero, ahora se recomienda en el primer control, en la mitad del embarazo y al final. Puede ser en todo caso entre las 24 a las 34 semanas. La hepatitis B y la hepatitis C que nos harán identificar cuáles son los factores de riesgo para la hepatitis B y para la hepatitis C, pues el uso de drogas intravenosas, pacientes con hemodiálisis con transaminasas elevadas, que haya sido receptor algún momento de algún órgano de sangre y personas privadas de libertad o aquellas que se hayan tatuado. También hay que solicitar el VDRL. Si es que fuera este positivo, pues hay que pedir un confirmatorio con el FTABS, que es la prueba ya treponémica, y repetir si la paciente o su pareja refieren conducta de riesgo, pues hay que repetir la prueba al finalizar el embarazo y si tuviera positivo para un tratamiento adecuado hay que referir a un especialista. El examen de orina y el urocultivo, que como les había dicho, eso nos puede ayudar para descartar una bacteriuria sintomática y que esto conlleve a que sean infecciones de vías urinarias recurrentes. La glicemia, la glucosa en ayunas, para descartar que haya una diabetes preexistente o que estemos presentando ya una diabetes gestacional, y la citología cervical. Otros exámenes pertinentes, pues, podrían realizárselos, no todas las pacientes tienen acceso, pero sí hay que tomarlos en cuenta de acuerdo a los factores de riesgo, que son los anticuerpos de rubiola, si no ha habido inmunización o no tiene el antecedente de la historia de la enfermedad, TSH, que puede provocar también en las pacientes cuando hay un hipotiroidismo o hay un déficit de la
de la hormona puede provocar no solo infertilidad, sino también amenazas de aborto, de partos prematuros, exámenes de toxoplasmosis que va dentro del TORCH, enfermedad de Chagas de acuerdo al riesgo de exposición, pacientes de la costa sobre todo, el tamizaje de infección vaginal, que de acuerdo y que es muy común en toda mujer embarazada, toda mujer, un grande secreción vaginal, incluso cultivo vaginal, de secreción vaginal, y el tamizaje de estreptococos del grupo B, de acuerdo al factor de riesgo, si ya presentó un recién nacido con esta enfermedad antes, o si tiene alguna infección urinaria que le sale en el cultivo por estreptococos del grupo B, si ya tuvo un antecedente de parto prematuro, o peor aún, si hay una ruptura prematura de membranas en este embarazo y que la paciente presente una fiebre mayor a 38 grados centígrados. En relación a la ecografía, pues el objetivo obviamente de la ecografía es diagnosticar el embarazo, determinar la edad gestacional, detectar si hay un embarazo múltiple. Entonces, estos son los tres ecos primordiales que se deben realizar en el embarazo. Entre las 11 y 14 semanas, para determinar la edad gestacional, que se vea un feto viable y se calcula por la longitud cráneo-caudal. Pasadas las 14 semanas de edad gestacional, en cambio, se va a calcular de acuerdo al DVP, al diámetro biparietal y también la longitud femoral. Y el morfológico, que se realizará entre las 18 y 24 semanas, que lo óptimo sería las 22 semanas, para determinar cómo está el desarrollo anatómico del feto. Es tan importante lo de la ecografía, porque este nos va a ayudar a hacer un screening y descartar que haya alguna patología en el bebé. Muchas veces, y la mayoría de veces, no se ha hecho un control ecográfico adecuado, podemos encontrar anormalidades que son muy comunes. El 76% dependientes del sistema nervioso central, el 67% de las vías urinarias, el 50% pueden haber malformaciones pulmonares, el 42% de gastrointestinales, el 24% óseos y el 17% las cardíacas. Estos porcentajes hablan de la frecuencia con las que se pueden presentar si hay alguna anomalía estructural, ¿no? En la foto ustedes ven en la primera fotografía, en esta fotografía de aquí, lo que se ve es una anencefalia y en la de aquí hay una gastroesquisis, ¿no? Que son determinantes para el feto. El porcentaje anomalías fetales detectadas por el tamizaje ecográfico en el segundo trimestre es del que se distribuye lo que acababa de decir, ¿no? Entonces es muy importante realizar este eco de detalle anatómico. Muchas veces tenemos pacientes que por controles insuficientes o no adecuados llegan en expulsivo o llegan en una labor de parto en fase activa con alguna anomalía y no podemos ayudar en mayor medida a este bebé porque son determinantes y realmente fatales. En el tercer trimestre, en cambio, la ecografía, que puede ser entre las 30 y 36 semanas, va a valorar las alteraciones del crecimiento. Entonces vamos a determinar si el bebé está con una restricción, no ha crecido lo suficiente o es demasiado grande para la edad gestacional. Y el mejor parámetro para estimar la edad gestacional es la longitud femoral. Ahora, en relación al tratamiento, ¿qué es lo que vamos a recomendar a cada mujer o a cada paciente que acuda a la consulta? Preconcepcional sería lo ideal, hacer una visita preconcepcional si es que ya hay planificación de embarazo. ¿Para qué? Para empezar a tomar el ácido fólico. Como les había dicho, el ácido fólico a nivel ministerial aquí en el Ecuador de 0.4 miligramos más 60 miligramos de hierro elemental es lo que se va. Podemos recomendarle de 1 miligramo el ácido fólico solo, de 1 miligramo. Esto hasta las semanas 12, es decir, hasta el tercer mes de gestación. Es súper importante que todo tratamiento farmacológico, obviamente si son vitaminas no va a haber mayor problema. Pero si es que hubiera necesidad de algún tratamiento farmacológico, ya sea por una infección vaginal, de vías urinarias, este debe tener en poca cantidad y tener cortos periodos. No vamos a dudar. Un tratamiento muy largo, porque podemos, aunque la categoría del medicamento sea de bajo riesgo, puede tener ciertas alteraciones o efectos adversos en las mujeres embarazadas. Ahora, en relación a lo del ácido fólico, como ya les había dicho, se puede recomendar a las mujeres embarazadas a tomar una dosis de 5 miligramos cada día
hasta, igual hasta el tercer mes de embarazo, aquellas que tengan epilepsia o que estén en tratamiento por epilepsia, que tengan ya antecedentes personales o de la familia en los que haya habido algún problema o defecto del tubo neural, porque obviamente para eso es el ácido fólico, evitar defectos del tubo neural, mujeres diabéticas que tengan necesidad de insulina o que tengamos alguna paciente con índice de masa corporal mayor a 35. Es súper importante que las pacientes obesas tengan una adecuada reserva de ácido fólico. También la prescripción de hierro, las tabletas de sulfato ferroso, que puede ser profiláctico, terapéutico, de acuerdo al nivel de anemia. El calcio es súper importante también en toda mujer embarazada. El déficit de la ingesta de calcio tiene muy alto riesgo de preeclampsia. Seguramente han de escuchar en la presentación de enfermedades maternas sobre la preeclampsia y cómo hacer una profilaxis o evitar el consumo de 1.5 a 2 gramos de carbonato de calcio. Va a ayudar a disminuir este alto riesgo de que se presente la preeclampsia. Y el ácido acetil salicílico también se puede recomendar de acuerdo a ciertos factores de riesgo a las mujeres embarazadas entre 75 a 100, o se sabe que la dosis es de 150 miligramos viral QD a partir de los 3 meses de embarazo o 12 semanas, hasta el parto. En relación a las vacunas durante el embarazo, durante los controles, pues las vacunas, como sabemos, son virus vivos, que estén atenuados y que pueden afectar al feto. Entonces, las únicas vacunas que debería recibir y que sabemos que no va a afectar al feto es la influenza, la H1N1, y una influenza estacional inactiva. O también la toxina, antitoxina tetánica, la DT, que la primera dosis la puede recibir antes de las 20 semanas y la segunda dosis entre las 27 y 29 semanas. Y si hubiera necesidad, la otra vacuna, que bueno, es más tratamiento que vacuna, es la de la inmunoglobulina anti-D, si es que la paciente fuera una paciente con factor RH negativo que no esté sensibilizado. En relación a las recomendaciones nutricionales, pues como ya habíamos hablado, es súper importante explicar el lavado, la higiene de manos, el lavado de los alimentos, tratar de evitar el consumo de alimentos fuera de la casa, en la calle, y evitar que consuma carnes o productos marinos no cocinados, porque puede haber ahí una infección cruzada de toxoplasma, citomegalovirus, lo que sea, ¿no? Entonces, es súper importante que las comidas o las carnes sean muy cocidas. La suplementación proteico-calórica es efectiva en embarazadas que presentan riesgo de tener productos de bajo riesgo. Toda mujer que tenga antecedente de una restricción de crecimiento, lo que más debería suplementar en su alimentación son las proteínas. ¿Qué es lo que se va a limitar? Tratar de dar una explicación un poquito breve en esta primera consulta o en el resto de consultas es limitar el atún con alto contenido de mercurio. Es decir, tamaño mediano o un filete de atún fresco a la semana. La cafeína se puede consumir, pero apenas 300 miligramos al día, es decir, una tacita máxima. Y aquellos suplementos de vitamina A, si es que superarían las 2.500 unidades internacionales, se han considerado como teratogénicos. Entonces, por eso se debe evitar. Y realmente en la alimentación, si lleva una adecuada alimentación de frutas y verduras, el suplemento de vitamina A será la suficiente y no hay necesidad de suplementar más. El estilo de vida, pues, debe tener un ejercicio físico aeróbico como la actividad sexual. Realmente, si es que estamos en y se considera un estilo de vida seguro, si es que estamos seguros de que no hay una placenta previa, que no hay una amenaza de un aborto, no ha sangrado, no hay ningún factor de riesgo muy importante para evitar la actividad sexual, la puede realizar sin problema. Lo que sí hay que evitar son los ejercicios que involucran el riesgo de un trauma abdominal. Un fútbol, un básquet, un boli, son ejercicios de alto impacto, sobre todo de riesgos de trauma abdominal, en los que sí hay que evitar, porque pueden provocar un excesivo esfuerzo de las articulaciones y obviamente un trauma, un golpe directo en el abdomen. Ahora, hay ciertos síntomas que se pueden presentar o que se van a presentar durante la gestación que hay que advertirlos o hay que tomarlos muy en cuenta porque son muy frecuentes y muy comunes. Por ejemplo, las náuseas, que dentro de las primeras 8 semanas
son muy comunes y algunas mujeres incluso las mantienen hasta pasar las 20 semanas. Generalmente no provocan complicaciones, pero sí, dependiendo cómo se las presenten, estas pueden provocar una hiperemesis gravídica. Y eso hay que referir, porque probablemente necesitamos tratamiento hospitalario. La pirosis en el tercer trimestre es muy común. Esta sensación del amargo del líquido de la vinagrera, eso se debe a cambios de la postura después de las comidas, puede ser al momento de acostarse, y lo que hay que hacer es evitar las comidas irritantes, las comidas muy condimentadas, las gaseosas, el café, y dar algún protector gástrico, un inhibidor de la secreción gástrica, si es que es demasiado molestoso, 1 o 2 veces al día. Y la epigastralgia, que es este ardor, dolor opresivo en la boca del estómago, en la que hay que estar súper pendientes, porque muchas veces podemos decir, ah, es una gastritis, pero muchas veces puede ser un signo de preeclampsia. La constipación, bueno, muchas veces hay pacientes que están estreñidas y eso lo que va a provocar a la final son las hemorroides. Entonces, lo que hay que hacer es recomendar que mejore significativamente la alimentación con el consumo de fibra. Salvado de trigo, abundantes líquidos, alimentos que contengan fibra, para que haga que las heces no sean tan compactas y las permita evacuar más libremente. En relación a las venas varicosas y el edema de miembros inferiores es también muy común. Esto generalmente lo que causa es prurito, comezón y edema. Y lo que hay que hacer o se puede recomendar para aliviar un poco la molestia es hacer inmersión en agua fría y el uso de medias compresivas que van a proporcionar cierto alivio o mejoría temporal durante el embarazo y que después habrá que buscar ayuda, y si es que fueran venas varicosas, de tratamiento clínico o quirúrgico posterior al embarazo. El dolor lumbar y de otras articulaciones es muy, muy frecuente a nivel del 5º a 7º mes, entre las 20 y 28 semanas. Y esto se debe al aumento del peso, aumento de la hormona relaxina que empieza a formarse pasada las 20 semanas, y alteraciones de la postura por el peso de la barriguita. Entonces, lo que hay que hacer es ayudarle con mejorar la postura, masajes, la acupuntura incluso, el ejercicio de relajación son muy efectivos contra el dolor, incluso les diría que también el yoga prenatal. Y el sangrado vaginal es súper importante determinar y decirles a las pacientes durante los controles del embarazo que ningún tipo de sangrado vaginal es normal en el embarazo. Puede ser que al inicio este sea parte de una amenaza de aborto, y pasado el segundo y tercer trimestre, esto puede deberse a una placenta marginal, a un acretismo, a una placenta previa, o a un desprendimiento de la placenta, que ya son casos, patologías muy, muy graves, en las que hay que inmediatamente referir a la paciente. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones, y bueno, esta es una hermosa frase en la que nos dice que tomar la decisión de tener un bebé es trascendental y significa decidir que desde ese momento tu corazón va a empezar también a caminar fuera de tu cuerpo, que será tu bebé. Esa es mi exposición en esta tarde noche para ustedes. Espero que haya sido de su agrado y de su entendimiento. Si hay alguna pregunta, por favor, con gusto. Agradecemos igual la intervención de nuestra doctora por el tiempo que nos ha brindado, especialmente en esta jornada que estamos ya avanzando, ¿no? En este día número 3. Bueno, vamos a proceder a las inquietudes de vidas, ¿no? Dentro de todo lo que tiene que ver con la jornada de capacitación, que ha sido muy increíble. Muchas gracias, doctora, y empezamos. Nos pregunta Rosa Parra. Buenas noches. Mis preguntas serían, ¿cómo tratan a una paciente con infecciones vaginales recibidas y a su vez presenta resequedad vaginal? Ya, supongo que es infecciones de vías vaginales recidivantes, es decir, damos un tratamiento por una infección vaginal y esta no cura y mantiene durante todo el embarazo. Eso es súper importante y, mejor dicho, es muy común durante el embarazo. Hay que determinar cuáles son los factores que están llevando a que esta mujer tenga una enfermedad vaginal o una infección vaginal recurrente. Entonces, no solamente dar el tratamiento, que a nivel ministerial todos sabemos metronidazol, clotrimazol y ya. Entonces, hay que determinar qué es lo que está pasando. Probablemente tenga algún hábito que no sea el correcto, esté realizando alguna limpieza vaginal muy extenuante, y eso hace que el pH vaginal cambie y que, por ende, las infecciones sean muy recurrentes.
O a su vez que ya tenga una resistencia a la medicación que hemos utilizado habitualmente y que no le esté sentando bien. Entonces, por último, si el tratamiento de primera línea no es el adecuado, no hay mejoría, instaurar una segunda línea y si después de esta, pues hasta podremos llevar a un cultivo vaginal para que este nos arroje un resultado de qué microorganismo es el que está afectando y dar un tratamiento más específico. Pero es súper importante las medidas adecuadas de higiene. ¿Qué tipo de interior debe utilizar? Que no se ponga en el interior con calzado, que la limpieza siempre sea de vagina a ano, no en sentido contrario. Que si hay algún tipo de infección y ha tenido relaciones sexuales con su pareja, dependiendo del tipo de infección vaginal, ya sea por tricomona o cándida, dar también tratamiento a la pareja. Esto en breves rasgos, porque también es un tema extenuante, pero mi recomendación sería súper importante investigar un poco más en las medidas que la paciente está tomando, medidas de higiene y de limpieza sobre todo. Muy amable, estimada doctora. Y de igual manera, pues nos pregunta en este momento nuestra participante Andrea Montalbán. Nos dice: buenas noches, doctora. ¿Por qué es importante evitar la cafeína durante el embarazo? No es teratogénica la cafeína. Sin embargo, esto puede provocar que haya mayor molestias a nivel gastrointestinal. Ya habíamos visto que muchos alimentos que tengan muchos condimentos o incluso la cafeína como el té o chocolate, puede hacer que haya mucha constipación o mucha distensión y eso va a provocar mayor malestar que gracias a la progesterona ya la tenemos durante el embarazo como normal. La cafeína va a provocar esto un poco más de alteración o va a contribuir a que haya mayor disconfort durante el embarazo. Se puede recomendar, se puede tomar una tacita de café durante el día si es que es muy propensa o le gusta mucho, no hay problema. Pero si es que vemos que hay ciertos síntomas gastrointestinales que van a provocar malestar, puedes tratar de evitarlos, de preferencia evitarlos. No porque sea teratogénico, o porque el bebé vaya a tener algún problema o porque hay un tipo de restricción, pero hay que tratar de evitar si es que hay disconfort gastrointestinal. Perfecto, doctora, muy amable. Lari Garcés nos dice: excelente ponencia, doctora. Al igual que Tani Valeriano nos pregunta: buenas noches, felicitaciones, doctora, por su exposición. Mi pregunta es: ¿desde qué semana hasta qué semana se da el hierro más ácido fólico? El ácido fólico como medicación sola para prevención de cierre del tubo neural solo se recomienda hasta 12 semanas y 3 meses antes del embarazo. Nos pregunta nuevamente igual Tani Valeriano, doctora. Totalmente de acuerdo. El ácido fólico más hierro es una presentación que nos viene a nivel ministerial y seguramente muchos si trabajan en algún tipo de dispensario o de centro de salud aquí en el Ecuador saben qué es lo que se nos proporciona. El ácido fólico en realidad su efecto lo tiene hasta la semana 12 para evitar antes del embarazo, sí, 3 meses antes y hasta la semana 12, sí, para evitar lo del cierre del tubo neural. El hierro sí se puede complementar, a no ser de que haya algún tipo de efecto adverso como estreñimiento o constipación. Si es que hay mucho de darlo, pues bajar la dosis mínima y darla durante todo el embarazo hasta finalizar el embarazo. Perfecto, doctora, muy amable. Que Rosa sea Parra solo el nos dice: hierro. muchas gracias. Ay, perdón. Sí, No, no doctora. se preocupe. Perfecto. Entonces nos dice igual Pablo Córdoba: buenas noches, una pregunta. En el caso de una paciente no tiene esquema de vacuna antititánica, ¿es recomendable completar el esquema con un ejemplo de 8 segundos la primera dosis? L3 nos pregunta, ¿no? ¿Le correspondería al mes 3, 6 meses y al año? Nos pregunta. No sé si de pronto está bien formulado la inquietud. Ya, o sea, de lo que entiendo es, está preguntando sobre el esquema de vacunación antitetánica. Si nunca se colocó un esquema o no tiene antecedente de haberse colocado la vacuna antitetánica, pues la puede poner al inicio, sí, en el primer contacto con la paciente. Y sí, al siguiente, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, no va a haber problema, no va a provocar ningún daño con el bebé. Es más el riesgo de no colocarle y que pueda tener una infección por tétanos que no colocarle. Entonces puede ser en ese esquema, no habría problema. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos por la respuesta. Y finalmente, la doctora Alicia nos dice: buenas noches, doctora. Muy bonita ponencia. Mi pregunta es: ¿recomienda la vitamina C como adyuvante en la infección de las vías urinarias y en su prevención? Nos pregunta la doctora Alicia. Muchas gracias, doctora. De hecho, sí.
Se ha determinado que la vitamina C como suplemento vitamínico durante el embarazo ayuda a prevenir la infección de vías urinarias, que es muy común durante la gestación, por la cercanía al ano y las medidas de higiene. Entonces, sí, yo lo recomendaría, sí, súper importante, por eso la suplementación alimenticia. No hay mejor vitamina dada que la que se tiene en las frutas, en las verduras, en la alimentación, porque es la que es más constante y la que nos va a hacer mejor. Entonces, lo que más recomendaría, obviamente, si sabemos que es una paciente que probablemente no es muy afín a este tipo de alimentación, pues entonces suplementar con tabletas. Pero sí, definitivamente durante el embarazo hay que suplementarla con la alimentación rica en cítricos, la naranja, el limón, todos sabemos, la guayaba, que nos van a ayudar a evitar que haya infecciones y prevenirlas, de hecho, sobre todo la infección de vías urinarias. Muy amable, doctora. En este momento la obstetra Vanessa Elizabeth Armijos Díaz nos dice: buenas noches, excelente ponencia, doctora. Gracias por compartir sus conocimientos con cada uno de nosotros. Saludos. Y la Lorena Calderón nos dice: la vacuna DT, difteria y tétanos es al contacto al mes y a los 6 meses las 3 primeras dosis. Soy enfermera y el esquema es así en Ecuador. Bueno, gracias por la colaboración, de igual manera a Lorena Calderón. Y bueno, Tani Valeriano nos dice: si una paciente está cursando con su segundo embarazo y ya tuvo esquema de vacunación, ¿cuánto tiempo después de haber pasado su primer embarazo con vacunas tendrá que comenzar de nuevo en la profilaxis de vacunas? Nos pregunta Tani Valeriano. La doctora Alicia igual nos agradece por la respuesta. A ver, si es que ya tuvo, dependiendo, ¿no? Obviamente si es un embarazo reciente, si tiene menos de 2 años, 3, 4 años, yo recomendaría que puede colocarse solamente un refuerzo, porque en realidad la dosis o el esquema de vacunación de la vacuna antitetánica, difteria y tétanos, de 5 a 10 años, es decir, tendríamos la inmunización que nos proporciona la vacuna durante este tiempo. Entonces sí, podría, dependiendo del factor de riesgo, colocársela una de refuerzo o realmente ya estar dependiendo el periodo intergenésico entre gestación y gestación. Pero seguramente y con mayor seguridad las señoritas enfermeras pueden proporcionar bien esta información porque son las que manejan a diestra y siniestra este esquema. Sin embargo, como les digo, yo recomendaría una dosis de refuerzo de acuerdo al factor de riesgo laboral, sobre todo de la mujer embarazada. Muy amable, doctora, gracias por el tiempo que nos ha brindado. Y pues, doctora, estamos ya terminando esta jornada. Agradecerle a usted. Y también, por favor, pedirle un último mensaje que le gustaría pues otorgar a cada uno de nuestros participantes en esta plataforma de capacitación. Tenga la bondad. Bueno, espero que los pocos o muchos conocimientos que haya podido impartir en esta tarde y noche a ustedes les sirva. Lo importante es ponernos la camiseta, el amor por nuestra profesión, el amor por nuestras pacientes, porque eso nos hará ser muy minuciosos en su cuidado y por ende, a la final, ellas van a estar felices con el amor de su vida que están esperando. Entonces, yo lo que les invito y lo único que recomiendo es que hagan con amor su trabajo y el resultado será el amor de las vidas de nuestras pacientes, que es lo que todas queremos. Les agradezco mucho por la invitación. Efectivamente, doctora, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Doctora María Augusta Naranjo, ha sido un honor poder compartir con usted. Bueno, Lorena Calderón también hace muy excelente ponencia. Gracias por la información, ¿no? Estoy seguro pues que se logró de igual manera pues cumplir con las expectativas de los participantes quienes nos acompañaron en esta jornada. Doctora, ha sido un gusto poder contar con usted en esta ponencia. Pues éxitos en su vida laboral y pues será hasta una próxima. Que le vaya muy bien. Muchas gracias y bueno a ustedes. Y queridos amigos, pues es así como damos por terminado esta tercera parte del día número 3 de este Seminario Internacional de Ginecología, Embarazo, Parto y Puerperio. Continuamos a las 19 horas con 51 minutos. Vamos a tomarnos 2 minutos para poder enlazarnos para la ponencia del día de hoy, para terminar con broche de oro. Gracias, queridos amigos. Pues somos Leves Capacitaciones. Nos vemos en pocos minutos.